A partir del 2 al 31 de mayo inicia la veda de camarón marino anunciada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, lo que significa que está prohibido la pesca del camarón. Las restricciones son para proteger el periodo de reproducción de dicha especie. Durante estas restricciones, algunos comerciantes de mariscos buscan otras alternativas, como la venta de camarón que se cultiva en estanque, indicó Suyapa Flores. Nosotros cuando hay veda no trabajamos con camarón de mar, solo de cultivo. Ya la gente ya lo conoce que es de cultivo, no trabajamos ya de mar cuando ponen la veda. ¿Este de cultivo de dónde lo traen? Fíjese que los traen de Honduras y los traen de aquí de El Salvador también. ¿El precio en comparación con el de mar? Fíjese que casi al mismo precio, fíjese, porque como este viene por talla, el camarón así de cultivo es por talla, casi al mismo precio del mareño tenemos. El de cultivo siempre los traen, agarramos bastante para vender, siempre le tenemos. Marlene Turcio es otra de las vendedoras. Manifiesta que está de acuerdo con la medida tomada por las autoridades para dejar que se conserve las crías de camarones y mejorar la producción a largo plazo. Por una parte bien, ¿verdad? Porque que dejen que el producto también reproduzca, porque tanto y tanto que da el pobre mar, ¿a dónde tanto ya? Todos los días. Pues así, pues que de quede unos días que nos saquen, porque tal vez ya sale más después. Como el camarón que ellos prohíben de parte del gobierno, el camarón que sale en el mar porque pesca. Pero como nosotros siempre tenemos camarón de tanque, creo que un mes va a estar así, que no van a pescar del camarón de mar. Un mes o 40 días por ahí. En edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Yesmi Velázquez.